Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Pati. Gracias, doctor. Buenas tardes. El semáforo nacional anunciado esta mañana por el Gobierno de México, que confirma que en Yucatán, como prácticamente todo el país, estamos en rojo, por lo que solo los negocios considerados esenciales seguirán operando. Los jueves presentaremos la actualización de nuestro semáforo estatal. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se debe realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este viernes 29 de mayo. Hoy se detectaron 35 nuevos contagios de coronavirus, 22 en Mérida, 3 en Ticul, 2 en Tecó y Humán, y uno en Acanque, Junucma, Mashcanú, Oxcuzcap, Temozón y Valladolid. En total, ya son 1.710 casos positivos, 14 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Hombre de 26 años de edad, residente y originario de Mashcanú, con antecedentes médicos de diabetes e obesidad. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 45 años de Chapap, con antecedente de diabetes, vivía con dos contactos, los cuales no presentan síntomas. Hombre de 54 años de Mérida, con antecedente de diabetes, EPOC, asma, tabaquismo y enfermedad cardíaca, sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 57 años de Mérida con obesidad, no reportan síntomas sus contactos. Hombre de 58 años de Mérida, con diabetes, hipertensión y obesidad. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 63 años, originario y residente de Mérida, con obesidad, vivía con una persona que no reporta síntomas. Hombre de 67 años de Mérida, con antecedente de insuficiencia renal crónica, convivía con tres personas, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Mujer de 70 años de Ticul, con obesidad, convivía con cinco personas, las cuales se reportan asintomáticas. Mujer de 71 años de Oxcuzcap, con obesidad, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular y tabaquismo. Los contactos de la paciente no presentan síntomas. Mujer de 73 años, originaria y residente de Tixkokop, con hipertensión y diabetes. No presentan síntomas los contactos que vivían con ella. Hombre de 79 años, originario y residente de Xixulub Pueblo, con obesidad. Sus contactos se reportan asintomáticos. En total, son 192 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1.710 casos confirmados, 1.196 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 180 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán, presentan síntomas leves.
142 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 4 meses a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta misma información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.